fecha. Hoy jugó con perfil cambiado. Es algo dificilísimo. Es algo que eso no se hace así nomás. Yo quiero saber cuántos de ustedes podrían decir... Sí, Lora es un muy buen jugador. Yo quiero saber cuántos de ustedes podrían decir que Franco Medina, Aguilar... es más, olvídense de ellos. Un lateral de buen nivel como Ricardo Lagos, ¿podría jugar de la misma manera en lateral derecho? No. Era poco previsible, pero hoy día con Arley Rodríguez no se dio. No supo explotar el hecho de que Lora estaba con perfil cambiado. Rivadener es un desastre, como dicen todos acá. A ver, lo dice Úrsula Castillo, lo dice... O sea, que es que de verdad, si me puedo leer todos los nombres... Johnny Pacheco, ahí hay que en paz descanse. Manuel Flores, Rodrigo Yuyin. No nos has mandado un mensaje diciéndonos la vez pasada pronunció tu apellido, no nos has dicho cómo se pronuncia, la verdad. Víctor Tawada, de verdad, acá, Rafael Junior, Estefan Espinosa, es en serio, o sea, todo el mundo está hablando de Rivadeneira, es que tienen toda la razón. Rivadeneira no te da nada, hermano. No te da nada, tiene talla por las puras. O sea, esos jugadores, esas personas que tú ves y dices grandes por las huevas, y arriba en él es lo mismo, pero con un par de guantes. No tiene ni una diferencia a cualquier arquero, no quiero decir medio pelo, pero sí de un equipo de mitad de tabla de la Liga 1. No hay garantía con Rivadeneira en el arco. El primer gol que se come es un gol... A ver, yo no lo he visto... Yo no he visto ese gol ni en reserva, ni en divisiones menores. Que el arquero se come el gol como se come el gol de Hover. Que ve y no sabe si salir, si cortar Olivares, si no. De verdad, Antenor, si tú has visto algún gol así alguna vez en primera división, dímelo, por favor, porque yo no recuerdo una sola vez que un gol así se haya metido a Alianza. Sí, el de Butrón, el blooper del año pasado, pero específicamente así, que el arquero no salga a cortar, que no domine su área chica y se quede parado en la línea. No quiero desfasarme, pero es que Rivadeneira no te da nada. ¿Tú podrías resaltar algo positivo de Rivadeneira, hermano? Mira, Rivadeneira tuvo un par de tapadas, pero nos quedamos todos con esto, ¿no? No entiendo. A ver, Rivadeneira a veces cuando asume el riesgo le va mal. Ya, la segura, en tu área chica, que es tu jardín, en el cual se supone que tú eres amo y señor. Pero no lo demuestras, pues. O sea, si la pelota va viniendo con rebote y media perdida, tienes que salir tú a... Pucha, sacarás volando a Richie Lagos, a quien esté, pero yo prefiero eso a esperar a que el rebote me traicione y vayas a cualquier lado, y Rivadeneira no es garantía de nada. Entonces, y quiero saludar a Yangua Corazón para Ganar, que me escribió hace un rato, que este... Era el partido donde se tenía que acabar el crédito para ellos. Sobre todo para Rivadeneira. Yo creo que ya Cristal era lo último que podíamos esperar. Y sé que Campos no es Benji Sprite, pero o Sarabia, que están. Pero ya, pues, ¿no? O sea, si no los vemos jugar, ¿pa' cuándo? ¿Y sabes qué? Acá, mira... Quique Rendón dice, la cara de susto que tiene en cada tapa. Y es que es así. Rivadeneira parece que tiene miedo. Rivadeneira parece que está en la guerra y tiene granadas que están tirando a los costados a cada rato. Que no, o sea, se queda parado. Está estático Rivadeneira. O es muy alocado o es muy estático. No te da seguridad de nada Rivadeneira. Sí, tendrá un par de tapadas como tú dices. Claro, obviamente las cagas una vez. Y después hizo un par de tapadas. Es como Ítalo Espinosa el año pasado en el partido contra los venezolanos acá en Lima. Cometió dos penales idiotas y después tuvo un par, tres buenas atajadas, pero vamos, o sea, un arquero de jerarquía, para un equipo de jerarquía como es Alianza Lima, que es el más grande del Perú, tiene que salvarte pelotas. Y lo peor es que esa pelota de Hover no era una pelota complicada. Es un balón, vamos, que es cualquier cosa esa pelota. Y Hover la mete, vamos, es toda de Rivadeneira. El gol es de Rivadeneira. No es tanto mérito de Hover. Como si lo fue su penal, por ejemplo. No. Que pateó al otro lado. Y Rivadeneira, obviamente, Rivadeneira se tiró. Como lo decía en la transmisión Diego Revaliati. Parece que escuchó a Comiso, que siempre le pega ese palo. Rivadeneira se tiró ese palo sin verlo.
Hover tira el cuerpo para atrás, es que es obvio que abrir el pie, le pega a la derecha y Rivadeneira ya se había tirado. Bueno, hermano, ¿sabes qué? No hay arquero. Hoy no hay arquero. Tienen que probar a Sarabia, tienen que probar a Campos. Mira, yo no quiero decantarme por alguno porque después la primera cambia, imagínate, sacan a Rivadeneira, ponen a Campos, Campos la caga y ¿a quién se la van a colar, hermano? Vamos acá a calmarnos un poco y, a ver, siendo franco, hoy día le preguntaron en la entrevista post partido a Bustos, sin nombres propios, si haría algún cambio. Tú siendo técnico de Alianza, no Bustos, ¿ah? Porque después van a dar Bustos. Tú siendo técnico de Alianza, Tenor, ¿a quién pones? ¿A Tex-Tex o a Sarabia? ¿Y por qué? Yo creo que Sarabia. Yo creo que Sarabia porque, a ver, Ángelo Campos no le recuerdo una buena temporada desde hace buen tiempo. Ha estado pululando en cualquier lado de la Liga 1 y Liga 2. Voy por el contrario con Sarabia, que buscaba oportunidades en Alianza, juega Liga 2, pero tampoco es que juega mal, ¿no? Incluso llega el equipo al playoff, pero no lo hace mal. Entonces, tiene porte y todo. Entonces, yo creo que la opción para mí es Sarabia, sin tampoco decir pues de que tenemos arquero, ¿no? O sea, creo que ahorita no hay un arquero fijo en Alianza, pero me gustaría que se alterne de una vez con él. Y bueno, y si es Campos o Sarabia, de verdad, desearle lo mejor, pero yo estoy seguro que no van a repetir los mismos errores que Rivadeneira, que no es un arquero que haya salido de ahorita. Un arquero que ya tiene ciertos años en primera división, jugando por Aurich, por Municipal y por San Martín, me parece, si no me equivoco. Entonces, esos errores, o te pesa la camiseta, o de acá de arriba estás muy, muy, muy asustado. Sí, sí, le falta temple. Le falta temple a Rivadeneira. Y sabes que un equipo grande como Alianza Lima no es para tú venir a foguearte. Sí, te puedes foguear si sales de la cantera, por ejemplo. Te pueden esperar, por supuesto. Pasó con Jefferson Farfán. ¿Quién puede decir que no se, o sea, que es ley que no se puede esperar? Pero un arquero que llega, supuestamente, ya maduro, a Alianza Lima, ¿sí? Es insostenible. ¿Por qué? Porque lo de Rivadeneira no viene de ahora. Lo de Rivadeneira, no es que Rivadeneira lo fichamos este año y tiene 5 partidos malos. No. Es que es todo lo contrario. Porque si no, no estaríamos diciendo lo que estamos diciendo ahora. Rivadeneira hace lo mismo desde que estaba Mario Salas. Es más, desde que estaba Bengoechea, desde inicios de año. Entonces, lo de Rivadeneira es sostenido, que no te da garantías, no te da seguridad para nada, y ya va siendo hora de cambiarlo. Acá en los comentarios, es que de verdad la gente está bastante, bastante activa. Y en YouTube también, ¿no? En YouTube hay varios también por ahí. Sí, sí, ahorita reviso YouTube. Hermano, prestamos a Máximo Sandi. O sea, nos quedamos con Ángelo Campos, sí, porque Ángelo Campos, hay que decirlo, Ángelo Campos estuvo en Melgar. Es del gusto de Bustos. No sé si sea tanto del gusto suyo o es que es su zona cómoda porque lo conoce. Y cayó anillo al dedo porque es de Alianza y todo. Pero prestamos a Máximo Sandi, que es un arquero con proyección que ha demostrado saber tapar en partidos internacionales. Sub-17. De su categoría, claro, sub-17, pero a ver, internacionales al fin, ¿no? O sea, te mides claro contra futbolistas de otro país, de otras características. Y Franco Sarabia está relegado en la nada. Que tapó bien en Guaral, pero parece que el análisis de video no va. Mira, yo me decantaría por Franco Sarabia si fuese el entrenador de Alianza. El problema es que Bustos, si va a hacer algo, lo va a poner a campo, ¿no? Y mira, justo acá Hans García menciona a Yuyo. Hace un tiempo sonaban nombres para la portería de Alianza. Sonaba Lipman, sonaba Delgado, sonaba Fischer Guevara, ya. Pongamos el nombre que fuera. ¿Hoy se entiende por qué Alianza buscaba arquero o esto es un despropósito que Bustos se encuentra en el camino? ¿Tú qué opinas? Mira, hermano, ¿sabes qué? Yo quiero creer, de verdad, quiero creer que Bustos no pidió a los arqueros.
que Bustos termina pidiendo a Campos por una presión de la dirigencia. Que la dirigencia quería arquero, por supuesto, la dirigencia buscaba arquero. Ya desde el año pasado, inclusive, desde finales de año. Tenían tentados varios contratos, varios vínculos con ciertos futbolistas. Y tenían mapeados algunos arqueros. Porque es que era notorio lo de Rivadeneira y lo de Butrón. Sobre todo cuando Butrón se retiró. Pero bueno, yo quiero creer que Ángelo Campos sí fue pedido de Bustos, pero esta idea generalizada de que nos falta arquero viene de arriba. Curioso, ¿no? Porque el año pasado también, ¿te acuerdas que hicimos este programa hablando de los futbolistas que se fueron cedidos? Que teníamos para armar un equipo de 23 jugadores, solamente de jugadores que no estaban en Alianza. Miren lo que nos está pasando ahora. No tenemos banca, hermano. Y esto ya no es de Bustos. Y uno pudo entrar, ¿ah? Uno pudo entrar. Claro. Claro, o sea, digo, Bustos puede proponer, ¿no? Bustos puede decir, ya, mira, me quedo con este plantel. Pero la dirigencia, supuestamente hay un área de fútbol, ¿no? Que tiene que hablarle. Tiene que decirle, ¿sabes qué? No. Tenemos a este, tiene proyección. O sea, hay tantas cosas que se le pudieron haber dicho para que al final no tengamos este resultado. Bueno, todo lo que se tuvo que decir Rivadeneira lo hemos dicho hasta el hartazgo, hermano. ¿Sabes qué? Si sigo hablando de Rivadeneira, creo que mi hígado va a explotar. Mejor pasemos a la saga defensiva porque ahí hay otra, porque el gol de penal viene por Oliver Aguilar. Que, a ver, que es que ya se ha dicho todo. A que hubiera Aguilar lo ficha el grupo City por su porte, por su velocidad, con la edad que lo ficharon. ¿Tú lo ves ahora y lo ficharías, Antenor? No lo pongo ni siquiera en el banco, hermano. No lo pongo lo en fichan... el banco. No entiendo. Y, o sea, ni el Municipal de Magdalena lo ficha. Yo leía que el miércoles cumplía 18. Pucha, hacemos una chancha, le pagamos el taxi al aeropuerto y bon voyage. De verdad, que el City, que el grupo City se lo quiere llevar y de verdad que le vaya muy bien, que aprenda, que tenga los mejores técnicos allá en Europa y que aprenda a ser un buen lateral. Y que esté mucho tiempo allá, pero en Alianza no. Ya el crédito se le acaba y no, tiene 17 años por las puras. El muchacho tiene 2 años jugando Primera División. Entonces, yo creo que ya a un jugador, ya en este fútbol en el que cada vez se debuta mucho más joven, se tiene que ver esto, ¿no? Perú no puede ser la excepción. Y hemos aplaudido cuando Kluivert llega, se concreta esta compra del Grupo City, jugando también las divisiones de la selección peruana, con un nivel aceptable. Entonces, no es que sea un jugador malo siempre, creo que decayó y cada partido es un eslabón más abajo que el otro. Y mira, hay un lateral derecho que, bueno, a ver, Luis Advíncula, hoy titular en la selección nacional, era exactamente lo mismo. Luis Advíncula, a ver, fue reconvertido a lateral después de jugar como delantero, primero centro delantero, luego extremo, luego volante, luego lateral. Con obviamente dotes ofensivos por su mismo pasado. Pero Luis Advíncula era de lo peor que podías encontrar en la liga peruana. En los años malos que tuvo Advíncula, Advíncula era una patada a la cabeza cuando había fútbol, ¿sí? Por no decir otra cosa. Pero Advíncula trabajó, entrenó, se quedó doble turno, buscó mejorar. Buscó no quedarse ahí, no quedarse estancado, no quedarse en un equipo bajo de Portugal, no buscó quedarse en Newell's, quiso progresar, quiso seguir. Y esas ganas son las que no le veo a Kluivert. Parece como si Kluivert no fuese consciente de que su nivel es una desgracia. Y esa ya es del entrenador. Ahí, eso es todo del entrenador. El entrenador necesitaría o desahuevarlo o darle comer banca. ¿Para qué diantres está Tato Rojas en banca? ¿Qué hacía Tato Rojas en banca? Encima metió a Andy Mora. O sea, sacó a Aguilar y puso a Mora.
Sí, vamos. No es culpa de Bustos que no sepa centrar. No es culpa de Bustos que no dé un buen pase y que se nuble. Pero es culpa de Bustos no tener un recambio, ¿sí? Como suficientemente bueno como para suplir a Aguilar. ¿Qué tiene Rojas? ¿Que está en coronavirus? No entiendo. ¿Por qué entró Mora? Tú, o sea, a ver. Mora entró y no hizo un partido terrible, hay que decirlo. También, ojo. Pero si tienes un lateral derecho... Comete menos errores, hay que decirlo. Tampoco es bueno, pero comete menos errores. Pero si tienes un lateral derecho, haces ingresar un extremo. Faltando, ¿cuánto? ¿En qué momento ingresó Oslin Mora? Me parece minuto entre el 55 y 60, me parece que ingresó. No te pases, pues. O sea, ¿tú no veías a Aguilar lo suficientemente bajo de nivel ya en el primer tiempo como para hacer el cambio? Ni siquiera se entiende por qué fue titular. Eso es lo que no se termina por entender. ¿Cómo es que termina siendo titular? O sea, ¿qué demuestra Cluivera Aguilar a lo largo del día? Y te das cuenta y ya, de repente por juego no lo nota alguno, pero tú revisas números, el muchacho no ejecutó un pase largo bueno, no cruzó nada, no anticipaba. Y los toques que daban eran improductivos, como casi toda la temporada lleva haciendo toques improductivos hacia atrás, conduciendo demasiado, apoyándote con el de adelante pero devolviéndola. O sea, es inoperante, pese a que tiene buena suerte que por ahí Portales esté de relevo. O sea, imagínate en el 2020 cómo era de que teníamos a Alberto Rodríguez o teníamos a Aldair Salazar, que no eran soporte de nadie, ¿no? O sea, creo que se notaría incluso mucho más las falencias de Aguilar si tuviésemos un central con una menor calidad que los que tenemos ahorita. Así es. Y a ver, hay gente que acá dice que lo de Aguilar es convenio con el City. Yo quiero creer que es así. Pero incluso así, hay todavía personas que defienden un poco a Aguilar y no quieren que se le mate tanto. Pero es que, ¿sabes qué? Tuvo 31 toques de pelota y solamente 8 fueron buenos. Hoy, en el partido de hoy. Tiró 3 centros. Ninguno bueno. 2 pases en profundidad. Ninguno bueno. 4 pelotas que pudo interceptar por el piso. Interceptó una. No ganó ni una por arriba. Perdió 13 veces la pelota. O sea, es que ya hablar de lo que hace Aguilar en cancha es que es... Si quieres, saco los números, pero vamos. O sea, no da Aguilar. No da. Pero para no ser tan incendiarios, porque es cierto, Rivadeneira y Aguilar son los puntos más flojos del equipo, con marcada diferencia, yo me atrevo a decir que Portales hoy la hizo bien. No fue un gran partido Portales, pero Portales, el central que estaba tapado, el que nadie veía, y que terminó entrando únicamente porque Montoya se salió expulsado, la supo hacer hoy día contra Cristal. ¿Tú cómo viste a la dupla central del anterior? Conforme también. Porque la preocupación no pasó por ahí. Muy aparte de lo de Aguilar, creo que Cristal se sintió cómodo en el medio. Lo manejó el partido desde ahí. Y es ahí donde parte su superioridad. Me parece que Portales... Y son facciones que no le encontraba en un principio. Pero tiene precisión para dar pases, para salir. Es bastante seguro. Se ha entendido bastante bien con la Cerda. Que hoy se gana una María tonta. Pero suspendido. Y suspendido Binacional, y esa, ¿no? Contra Binacional. Y me parece para mí que tendría que ser Jordi Vilches el que juegue por ese lado, porque no lo veo ni a Portales ni a Tato jugando con perfil cambiado. Pero bueno, pues espero el buen criterio de Bustos. Me parece que completan un partido correcto, vamos a llamarlo, porque tampoco es que el equipo fue bueno. Y espero tenga mayor rodaje. Ojalá se aproveche también su estatura para las pelotas paradas que nos están costando mucho y que felizmente Cristal no lo aprovechó tanto porque no ha tenido jugadores de estatura alta o por lo menos que se sostengan en el aire para ganar un cabezazo. Pero bien, creo que es, por lo menos se puede rescatar
esa es la palabra que busco, rescatar en el equipo lo que han hecho Portales y la Cerda, que físicamente también están cumpliendo. Por encima de Montoya, que Montoya tú ya lo veías en el minuto 70-80, pidiendo auxilio y otras detalles por ahí. Sí. A ver, el partido de hoy, para ser sinceros, como bien mencionaste al inicio, es un partido de 80 minutos. Hasta un poco menos, diría, porque ya a partir del minuto 78, 79, ya es el final, Cristal no apretaba, como que renunció al ataque. Cierto es que Cristal pudo haberlo ganado por mayor diferencia, por 3-1, 4-1 tal vez. Hay un gol que se falla Jover en el área que nos agarra de contra y resuelve mal, pero Jover ha podido marcar su tripleta ahí. Bueno, cuando la recibió Corozo, porque Corozo ya había entrado. Corozo es el que remata pegado al palo derecho del arquero. Agarra a Rivadeneira volviendo. Bueno, un desastre. En fin, Cristal ha podido ganarlo por más, pero más por contra y por espacios que dejamos nosotros al intentar ir al ataque, que ese ya es otra, porque eso tiene que ver con la línea del centro, que por porque hayan desbordado, por ejemplo, a Ricardo Lagos, que no lo hicieron. Más bien lo hicieron retroceder. Como bien mencionabas, a Ricardo Lagos lo han hecho volver varias veces. ¿Cómo se llama el que está desde ese lado? ¿Lora? No, No, no. Lado con... No, no, es que no era para ver el volante. Este chico, Diego Soto. Ahí está. Ahí está. El que entró lo seleccionó entró Olivares. Sí, entró por Olivares. Diego Soto supo hacerlo volver a Lagos. O sea, supo impedir que se proyectara. Lo mismo con Edu Oliva, por ejemplo. Cuando entró Edu Oliva también los hicieron regresar. Es más, hubo un momento en el que ya no podían progresar y tuvieron que regresar el mismo tramo que habían corrido hacia adelante. Tenían que regresarlo porque el jugador de Cristal estaba ahí atrás. Y de verdad, Cristal, el equipo B de Cristal, para mí, recontra bien parado. Es una diferencia que vamos a hablar de acá a unos minutos, de cómo es que Cristal construye un plantel, un equipo, un funcionamiento. Esa es la palabra. No tiene que ver con el tiempo. Ojo, no es el tiempo. Mosquera agarró el equipo y ya era, ¿entiendes? Hay otros factores ahí que tienen más que ver con las cabezas. Bueno, los volantes de centrales, porque acá todo el mundo está diciendo que son volantes de marca, que los tres cumplen la misma función. ¿Tú viste a los tres volantes hacer la misma labor hoy día? No, los vi. Decir que los vi también es mucho, te diré. Hoy ninguno, me parece que ni Míguez, salvo el pase de cabeza a Aguirre, no se les vio, no recuperaron. Castillo se posicionó bien y manejó la pelota por ahí también. El mismo Marchán que no juega, ha hecho fútbol en esa zona. Ya luego Bayón, al final del partido, ha tenido que jugar entre defensa y volante, y a la izquierda y a la derecha, desordenado, volviendo al Bayón de 2020. O sea, a eso me refiero cuando veo que hay flashbacks por ahí, ¿no? Pero creo que los tres volantes no cumplieron hoy, no se encontraron en el partido, y un equipo como Cristal, que uno de sus manuales de vida es la posesión efectiva, vamos a llamarlo así, no les puedes dar esa chance. Y el refresco, lamentablemente, se le va a extrañar muchísimo a Cornejo. Y hoy me parece que quien asume esa posición es Oliva cuando entra después. De ahí vamos a entrar en detalles con Oliva, pero creo que el refresco en cuanto a fútbol está en el banco o está fuera de lista, pero no lo veo en esos tres. Bayón no te va a dar fútbol en ese medio campo. Y si los tres se van a empezar a estorbar, con mucha mayor razón va a ser difícil armar algo ahí. Así es, concuerdo contigo, concuerdo con David O.S., con Alpan Corvo, con quienes están hablando de Bayón desde hace rato. De verdad, muchachos, estoy buscando o procurándome un espacio para leer todos sus comentarios. Juan Caballero, Portales hoy jugó mejor que otros partidos. Luis La Torre concuerda con nosotros, Juan Caballero también, lo de Aguilar. Alpan Corvo concuerda contigo, dice que posiblemente Matsuda y Pinto estén ahí, que sea la llave.
la llave. Y ¿sabes qué? Yo quiero creer que es lo de Bayón. Bayón hoy día, para aquellos que todavía creen que Bayón hizo un buen partido, a ver, Bayón no hizo un partido desastroso, ¿sí? No, no voy a matar a Bayón. Pero de los tres volantes que jugaron, para mí fue el más bajo. Tuvo varias posiciones perdidas. Bueno, los números me botan 8. 8 posiciones perdidas, pero es que la manera de perder la pelota de Bayón es lo que desespera. Te entran a la marca, te cae un volante de Cristal por izquierda, o un delantero, y un volante por derecha. Jugadores que sin mucha contundencia tienen oficio. Entonces a Bayón como que se le nubla la vista, no ve para los costados, y la pierde fácilmente. Sobre el final de partido se vio mucho como Bayón ya estaba falto de ideas, la retrocedía o simplemente la perdía en parte baja. Lo de Bayón hoy día no fue nada bueno. La única pelota aérea que tuvo, la perdió. Bueno, no dio buenos pases largos, solamente uno bueno de 4 que intentó. Y encima se ganó una amarilla. No fue un buen partido de Bayón. Pero es que yo acá quiero diferir contigo, Antenor, y me voy a extender un rato en Jairo Concha, hermano. Sí, hay variantes, pero no están en lista ahora. Y ese es tema de gustos. Ahora, Jairo Concha. A ver, el programa pasado yo quise ser suave con Jairo Concha porque Jairo Concha tiene esta situación que al final no tendría por qué ser perdonable, ¿no? Pero más allá de la poca pretemporada y de lo que ha sido para él personalmente aceptar que esté en Alianza Lima, yo quise decir, bueno, para este partido se va a desahuevar porque va a jugar contra Cristal. Entró Jairo Concha por Wilmer Aguirre, ¿no es así? Sí. Wilmer Aguirre se lesiona el muslo y entra Jairo Concha. 30 minutos tuvo. Y Jairo Concha debe ser el volante de central, vamos a decirlo. Mixto, de con llegada. Vean ustedes, porque Jairo Concha para mí es un híbrido entre la primera y segunda línea de volantes. Como que no se encuentra. Pero debe ser, en esa posición, de lo más pecho frío que he visto en Alianza en los últimos 10 años. Así, tranquilamente, ¿eh? Si no es el más pecho frío, choca en el palo y tiene 5 partidos. 5 partidos tiene. ¡Qué manera tan apática de jugar, hermano! No da bien un pase. Cuando tiene una contra, no era Manzanera estaba por la izquierda. Un futbolista que le trepaba por derecha, no sé si era Oslin Mora o uno de los volantes que estaba acompañándolo. Dio mal el pase, muy corto se quedó. No, perdón, era González Cela que estaba rompiendo las líneas que había bajado. Cuando tuvo para recuperarla, tenía para recuperar varias pelotas hacia el lado en el que se asociaban Manzanera y Lagos en una jugada ya harto conocida. Manzanera esperaba que Lagos pasara por atrás, le daba el pase, Lagos iba al centro. No. Bueno, por ahí Jairo Concha también tenía campo de acción, entre comillas. No recuperó nada. Nada. Un joraca recuperó. No hizo nada por ese lado. No corre. No mete. No se barre. No se da. No se encuentra. Concha no da un buen pase. O sea, es que de verdad, tiró 3 centros, ninguno bueno, 2 pases en profundidad, mediocres. Tuvo 2 duelos por aire, 2 por piso, no ganó ninguno. Perdió la pelota 6 veces, o sea, es que para 30 minutos, o sea, yo te entiendo, esos números para 90 minutos, tú dices, bueno, 90 minutos, por ahí tuvo un mal partido, pero 30... Que en 30 minutos hayas demostrado ser tan pecho frío, no dar un buen pase y no meter, porque vamos a ser serios, o sea, el partido estaba para meterlo al final del partido. Cristal estaba cada vez retrocediendo, renunciando al ataque, sí, nos neutralizaba los laterales, pero era para meter y tirarla a la olla. Como bien mencionaron acá, que quisieron emular el estilo de Bengoechea al pelotazo. Pero ¿sabes qué? Ni eso. Jairo Concha, qué pecho frío, hermano. ¿Tú recuerdas a un pecho frío así como Jairo Concha en Alianza? Tenemos a uno hoy, José Miguel Manzanedo. No, pero Pingüinea es extremo. Yo me refiero a volante central.
Yo no recuerdo uno así, hermano. No recuerdo, o sea, de ahí el recuerdo más cercano era pues Asquez y la última fase de Rinaldo. Después, creo que no encontramos. Y cierro el tema de Concha con lo que dice Juan Caballero, que Concha es un jugador para San Martín. Yo a Concha, y esto es lo que lo lleva a la selección en algún momento, o por lo menos a la selección sub-20, era que Concha estaba por derecha, se movía por izquierda, te sacaba un centro con la izquierda, llegaba hasta la última raya y por ahí que te la buscaba, o por lo menos te generaba solo un córner. Hoy no. Hay una jugada de Concha que creo que la repitió 3 veces, que llegaba hasta casi la raya final por el lado izquierdo y quebraba para su derecha. Y como no encontraba a nadie, pase fuerte hacia la cerda. Y todo reiniciándose por el lado derecho. Entonces, yo no entiendo si un jugador como Concha, que tiene recursos, no lo aprovecha, pero creo que la idea está clara, ¿no? Creo que no quiere estar ahí, le da flojera, no da. Hay tantas ideas que uno pueda tener. Para mí no da. Y no creo que lo termine dando. No le da el Pinero. Y esa es una pena. Es una pena porque no es un jugador de 37 años ni nada. Es un jugador que va a hacer carrera posiblemente en otro lugar. Pero por cómo lo está haciendo, yo creo que mucho futuro no va a tener. No sé. Es que es evidente. O sea, a ver. Hay jugadores cuyo estilo es displicente. O sea, que parece displicente. Futbolistas que tú los ves y tú crees que están a media caña. Caso clarísimo, ¿te acuerdas de André Carrillo? Cómo, lo que le gritaban en Matute. Si quieres algo más de clase mundial, Luan de Gremio, por ejemplo. Cómo jugaba, o sea, esa manera tan conchuda de jugar. Eso es una cosa. Una cosa es jugar conchudamente, con Concha. Y otra cosa es cómo juega Concha. Concha es un pecho congelado de manual, hermano. Cuando tiene que dar un pase bien, o le tiemblan las patas, o parece que no le da la gana. O sea, como bien decía por acá Úrsula Castillo, parece que estuviera jugando para el enemigo en Alianza. Y ¿sabes qué? De verdad, ese tipo de futbolistas, desde ahorita te digo, no, en Alianza no van. Y no tienen por qué ir. Ya lo mencioné, le pasó a Reinaldo Cruzado, por ejemplo. Reinaldo Cruzado llegó siendo hincha del mismo equipo que él. Pero Reinaldo Cruzado en sus primeros años supo hacerse un nombre en Alianza. Supo guardarle cariño a Alianza. Se hizo hincha después. Pero Cruzado llegó siendo hincha de este mismo equipo. Lo dije, y es más, acá los más grandes, los tíos de la audiencia, no me lo podrán negar. Canco Rodríguez era hincha del mismo equipo. Yo en BH he visto a Canco Rodríguez y yo nunca le he visto un partido a Canco Rodríguez así como este. Nunca he visto la displicencia de este muchacho. Si vamos a dejarnos de ganar por hinchajes, de verdad, es que, flaco, no. Mira, ni siquiera por hinchajes, mira, Churliza, que venía de romperla en la U, en Alianza le fue muy bien ya. Le fue, pero es muy recordado. ¿Cómo jugó Churliza en la U siendo hincha de Alianza? Profesional. La escoció toda, ganó títulos allá. La hizo bien. Entonces, yo puedo entender que un futbolista tenga un mal arranque. Sí. Pasa. Le pasó a Ligüera, le pasó a Aguiar. No los voy a comparar con este de acá, ¿no? No, Ligüera. Pero Concha no. Es que... Concha no... No da. No me voy a ensañar con el muchacho. Ojo, que estoy siendo muy suave porque estamos en horario familiar y no me quiero desfasar. ¿Ya? Pero no. No. Así, de plano, no. Y mira lo que dice Giancarlo Escusa, si le das chance a Concha, ¿cómo no le van a dar chance a Matsuda o Gallardo? Sobre todo por Matsuda, que creo que es una posición... Por el tema físico también. Conoce. Sí, pero entiendo, pero ya a estas alturas, mira, si tus opciones van a ser Manzaneda, Mora, Concha, ¿por qué no de una vez ver cómo está Pinto, cómo está Matsuda, cómo está Gallardo, cómo está Navea? ¿Por qué no? O sea, claro. ya estamos perdiendo mucho como para no intentarlo. Y el plantel de Alianza es ligeramente amplio en cuanto a jugadores por posición. Entonces yo creo que ya es momento por lo menos de que estén en el banco
y que jueguen, ¿no? Para tener aunque sea un criterio de lo que del presente de ellos. Yo creo que ya. Debería ser, ¿no? Debemos verlos porque físicamente tienen el mismo porte. O sea, Matsuda, el caballito Gallardo, que van por banda. Oscar Pinto también, que puede ir por centro también. No son más fornidos, digamos, que Concha. O sea, tienen el mismo porte físico. Si va a ser físico el tema, o sea, si el momento va a ser... O sea, si el motivo por el cual Concha juega y Matsuda no va a ser físico, entonces que den explicaciones de a qué se refieren exactamente, porque en musculatura no hay mayor diferencia. No estamos hablando acá de Farfán contra Gallardo. No es lo mismo. Ojo. Tiene nada que ver. Acá mencionan los tíos de la audiencia, jugadores de esas épocas, Juan Carlos Basalar, hincha de otro equipo, como jugó en Alianza, desmotivado Valencia, que parecía que estaba desmotivado, pero bueno, lo que metía. En fin. Jairo no da. No da en Alianza. Pero otro pecho frío, de quien sí he dicho que es pecho frío, y lo remarqué hace ya dos programas, y lo remarqué cuando jugaba en Alianza, y lo he dicho siempre, es José Miguel Manzanea. De verdad, José Miguel Manzanea y Jairo Concha, como decía nuestro buen amigo Frey Vivar, tranquilamente, los dos se meten en un carro, y esa es la cadena de frío para todas las vacunas del Perú y de toda América Latina, hermano. Es un refrigerante andando. Ahorita vamos a hablar de González Cela, ¿sí? Porque ese es otro pingüino. No, en la volante ahorita. Pero es que yo entiendo que tú le tienes cariño a Manzanea, ¿no se siente, no? O sea, tú lo quieres rescatar todavía. No, jamás. Hoy, el partido contra Cristal, ¿tuviste a Manzanea decente aunque sea? No, mira, y lo decía en Twitter, a Manzanea le puedes cambiar el perfil que quieras, derecha, por izquierda, o en el medio, y siempre va a jugar pegado a la raya. Hay una jugada que me parece que es un centro de Oliva, no recuerdo. Oliva en el medio, ojo, Oliva en el medio, tirando el centro, y ampliaban la toma, todos estaban ahí, y Manzanea estaba en una esquina, lejos allá. Un jugador que se supone que por izquierda tiene que hacerte la diagonal, porque es diestro, entonces tiene que hacer ese juego. Pero lo de Manzanea, y lo decía, su mejor virtud ha sido haber venido cuando Alianza estaba planificando Liga 2. Esa es la mejor virtud que tiene Manzanea ahorita. Porque decía, no, Manzanea viene mal. Viene mal desde hace 2 años. Se va mal, regresa mal, porque no, en el 2020 tampoco levantó nada, ¿no? Apenas jugó, apenas hizo goles. Entonces, y ni siquiera tuvo asistencias, que era lo que debería resaltarse en un jugador como Manzanea. Pero hoy realmente no aportó nada. Todas las pelotas que intentaba regatear siempre terminaban en un lateral o con mucha suerte en un tiro de esquina, pero por errores fortuitos. De ahí no le encuentro nada. Y la actitud de Manzanea es como tú lo dices, es pingüinera. No encuentro de verdad una mejor manera de describirlo. Y creo que más hinchas lo irán entendiendo, ¿no? A eso voy con que sería bueno que ya de una vez, si hay más variantes fuera de lista, probarlas. O sea, ya estamos perdiendo mucho con ellos en el campo. Sí, deberíamos ya. Mira, hoy vi a Manzanea y me puse a pensar, ¿qué haría Ferreira en esa misma posición? Ese era otro. Ferreira es otro igualito, ¿eh? Ferreira es idéntico, pero ¿cuál es la diferencia? Que Ferreira, aunque sea, desborda. Llega a la línea de fondo, no hace nada. Pero aunque sea, no me hace renegar porque no puede pasar el defensor. Y tiene que frenarse porque, a ver, yo veo correr a Manzanea y parece como si tuviese una mochila acá arriba. Acá atrás. Un tortuñillo. Como si le pesara completamente la espalda para girar, para desbordar. O sea, no es un futbolista que tenga la misma movilidad de otros extremos que estamos viendo no solamente hoy en día en la Liga 1, sino en el pasado, en la Alianza Lima. No desborda y, como mencionaba hace rato, hacía esa jugada. Se frenaba en el borde del área. Esperaba que pasara Richie Lagos. Se la daba a Richie Lagos para tirar el centro. Y esa jugada, una vez te la acepto.
Pero cuando ya eres tan apático que obligas a Richie Lagos a ir por banda y no cortar hacia el centro, que es lo que hace naturalmente, lo vimos en el mapa de calor en la mañana. En el mapa de calor se veía, Richie Lagos no ocupa únicamente la línea lateral como lo hace Aguilar, sino que tiene más movilidad hacia el centro del campo. Si vas a evitar que Lagos se vaya hacia el medio, ¿por qué eres tan impresentable de no poder desbordar y esperar que te pase por atrás? Está siendo una taba en el equipo. Y eso nos ha costado carísimo hoy día. En un partido en el que tendríamos que haber llenado el área de centros para aprovechar a Hernán Barcos, ¿sabes qué? Manzaneda terminó siendo una taba total. Total. En fin, ya tocará. ¿Qué dice acá el Fan Corvo? No revivas muertos. Te estoy diciendo, no. O sea. Bueno, también ¿qué hubiera hecho ahí Ferreira? Ferreira. Imagínate, imagina el pensamiento que me vino cuando vi a Manzaneda hacer la misma jugada una y otra vez. Digo, oye, ¿qué había acá antes? Me puse a pensar, Ferreira. ¿Qué haría Ferreira? Llega a línea de fondo, aunque sea, ¿no? Ahí ya tendría a Richie Lagos, pero Manzaneda, hermano. Bueno. Mi hígado está ya así, ya. Se está desmenuzando, hermano. Vámonos a otras palabras más decentes, más felices. ¿Cómo viste el tridente ofensivo hoy, Antenor? Para mí el tridente ofensivo fue lo menos malo de todo el equipo. Sí, o sea, Barcos claramente es lo mejor que tenemos ahorita en Alianza, por ahí de repente con Lagos. Barcos que su función debería ser estar en el área, pero por en la situación del partido ha tenido que retroceder mucho, que apoyarse con los laterales, apoyarse con los extremos, siendo uno de los más prolijos con la pelota, apoyando no solo en lo futbolístico, sino en liderazgo, y creo que se ha ganado el respeto del plantel, y te das cuenta en ese tiro libre que creo que es en los últimos minutos, que pudo haber sido de Lagos, pudo haber sido Oliva, pero creo que Barco se paró y adelante, pase usted. Usted se encarga de ese remate que no salió bien, pero creo que lo que puede aportar Barcos es importante. Ahora, no se encuentra del todo con los demás, porque Barcos es muy de asociarse con los extremos, con pivoteos, con pases al ras del piso. Hoy Aguirre le costó el partido también. Me parece que mejora un punto o dos puntos más que contra Vallejo. Sí, definitivamente. Pero tampoco, o sea, bueno, pues Percy Prado también, pues la valla no es muy alta, ¿no? Te estoy diciendo, a Percy Prado lo mandas al Medio Oriente, ¿no? Y en las noticias al día siguiente, veneran exfutbolista peruano. Tío, lo hacen una deidad a Percy Prado. O sea, Percy Prado hoy día, lo dijimos en la mañana, nos hacían tenor. Físicamente es una vaca. Y, a ver. Ya, si no mejoras con Percy Prado, bueno, ¿qué te puedo decir? No lo terminó desbordando tanto como esperábamos, ¿no? Pero de que tuvo mejor rendimiento, lo tuvo. No, tal cual. Y el gol al final, mira dónde termina encontrando, ¿no? En el centro, donde tanto pedimos a Aguirre que juegue. Mira, si Farfán no va a estar, que ya lo de Farfán es otro tema, si nos da tiempo lo hablamos, pero Si Aguirre no termina siendo ese segundo delantero que creo que termina encajando, no le encuentro otra posición. Porque por banda ya está bien pesado. Creo que hoy está pesado para la banda, que le ha costado desbordar. Incluso creo que hasta Manzaneda lo intentó un poco más que Aguirre. Mira a qué nivel lo pongo. Pero después Arley. Hoy Arley no juega el partido como tampoco vamos a esperar que juegue bien todos los partidos. Yo de repente lo esperé, pero creo que es interesante lo que hace cuando Aguirre sale y Arley ocupa esa posición de segundo delantero apoyando por el medio, recostándose un poco por la izquierda. Entonces, sí te deja cosas interesantes ahí, pero estuvo bajo. Lora creo que lo cerró bastante bien, creo que es uno de los mejores ahorita en el plantel de Cristal de los que jugaron hoy. Y tiene mucha proyección el chico, tiene 20 años, entonces puede dar mucho más y me parece genial que lo haya hecho jugando por izquierda. Pero ya, no somos acá Podcast Celeste para hablar de ellos. No terminan por encontrarse los tres, más por demérito de Aguirre y de Arley que por Barcos.
Y lo peor fue cuando ingresa González Cela, que claramente no está, ¿no? Y es lo peor que tú dices, ¿quién va a ser el suplente de Barcos si no está Farfán? González Cela. Y González Cela es, no quiero creer que es el renacimiento de Gonzalo Sánchez, te diré. No quiero creer. Tuvo buenos momentos en algunos partidos, pero son momentos. Entonces, no vamos a vivir de momentos o de chispazos. No está dando la talla. Y ya pasaron ya varios partidos. No es, y tampoco es un jugador que ayer debutó. Tiene un par de años en primera división, jugando por Boys, jugando por San Martín, entonces no se termina por encontrar. Y se supone que sería una buena sociedad entre Barcos y Cela, porque González Cela, porque Barcos es de moverse y González es más de referencia, de posición, de área. Hubiera sido fantástico, pero no se encuentran. No se encuentran y Mira, vamos a ver qué pueda pasar. No creo que pasen cosas buenas, yo quiero creer que lo que estás diciendo va a ser únicamente este partido, porque de verdad, a ver, ¿qué pasó con González Cela y con Gonzalo Sánchez? ¿Pasó algo ahí en la sub-20 que se terminaron decantando por González Cela antes que por Gonzalo Sánchez, que tuvo que ver por temas extrafutbolísticos, ¿sí? Eso se sabe, no lo voy a decir ahora porque si no después me chancan y... Es que hay cosas que no se pueden decir ahorita porque después te salen los defensores de Al Capone a decirte que nunca hizo contrabando porque no hay pruebas. Bueno, el tema es que se ficha a González Cela porque fue delantero de la sub-20 por su rendimiento en Sport Boys y bueno, lo terminamos prestando a la San Martín. El tema es que González Cela, ya para no terminar de gastar el término pingüino, no merecen los pingüinos, que son animales nobles, ser comparados con estos tipos tan apáticos. Vamos a hablar de que tiene un refrigerante, ¿sí? Un refrigerante en el pecho, por ahí que tiene un medidor dentro, un medidor de kilómetros para ver cuánto corre, y tiene un refrigerante que te congela todo el pecho. No, vamos a asumir eso. Quiero creer que es lo que ha pasado con González Cela. González Cela es un ropero. No se está encontrando. Cuando la recibe a espaldas, a ver, ya, recibe bien. Tampoco es una desgracia total. Recibe bien de espaldas. ¿Y de ahí qué hace? A ver, un futbolista con más recursos busca el toque hacia el lateral. Hace una magia, hace una finta de que va a ir para la izquierda, para la derecha. O sea, cosas que se ven en futbolistas pisteros, ¿me entiendes? González Cela parece que hasta sano parece. No entiendo cómo puede ser delantero en Alianza Lima un futbolista así, de esas características. Pero bueno, como dice Úrsula, sí, después le cambia la pelota, vuelve. De hecho, si tú ves el mapa de calor de González Cela, como lo dije, le pasó lo mismo que a Oliva, que a Manzaneda, que a Laos en algunos momentos. Quería trasladar hacia adelante. No podía, entonces tuvo que retroceder la misma cantidad de kilómetros, bueno, kilómetros, pero de metros que había corrido, en fin. Concuerdo contigo en lo que dices de Aguirre y Arley. Mira, Arley, yo quiero creer que hoy día su partido no ha sido tan bueno porque Lora, a ver, Jover es la figura del partido por los dos goles, pero en cuanto a juego, Lora no desentonó en ningún momento. Es más, Lora la hizo muy bien, supo jugar muy bien. Tanto de lateral izquierdo como de lateral derecho cuando entró Nilson Loyola. Lora fue el mejor lateral del partido. Así de simple, por izquierda y por derecha. Nos neutralizó por ambos lados. Y sí, quiero pensar que Arley Rodríguez no ha tenido, también por falta de rodaje y eso, cómo desbordarlo. Sin Y desmerecer al futbolista de ellos, ¿no? mira la diferencia incluso de Lora con los laterales que tenemos, bueno, más siendo precisos con Aguilar, que tuvo 4 intercepciones, 6 de 10 duelos ganados, 83% de precisión, 6 de 9 balones largos acertados y un despeje y un disparo bloqueado. Un jugador que naturalmente es un lateral derecho, hoy jugando por izquierda. Figura, Tal cual. O figura. sea, te dice mucho de él, de él como futbolista. Grata aparición en ese equipo, para ser franco. O sea,
cuando vi el partido contra Universitario y contra Racing para el análisis de la previa, el destaque era este jugador, Gilmar Lora. Y de verdad, muy buen partido, supo anular a Arley Rodríguez, supo anular al mismo González Cela cuando pudo ir por esa banda, supo cruzar la cancha, o sea, ir para el medio, jugó muy bien. Pero bueno, Hernán Barcos, a ver, ¿qué te puede decir Hernán Barcos? Para hacer más espectacular el partido de hoy, Hernán Barcos tuvo la misma cantidad de toques de pelota que Josemir Bayón. Los dos tuvieron 51. Solamente lo supera Ricardo Lagos, obviamente, el más participativo del equipo, y la dupla central que daba pases entre ellos. O sea, es para que te des una idea de lo que hizo hoy día Hernán Barcos en Alianza. Sin Hernán Barcos, Alianza hubiese sido el fantasma que fue en la final de vuelta del 2018. Así de claro. Sin idea, sin asociación, querías tener un pelotazo, no te salía nada. Sin Barcos no te saldría nada. En realidad, es lo mejor que tenemos, como dice acá Arturo Bartesaghi. Barcos otro nivel, Manuel Flores el mejor. Tu portátil también. Varios acá, Raúl Estefano dice, pero está hablando de Río Rodríguez, pero más arriba, sí está hablando de Barcos, Alpan Corvo. Imagínate que no esté Barcos, de terror. Entraría Van Basten. Entraría Van Basten Sánchez. Barcos corre más que Cela con el doble de edad. Es que no. A ver. No sé si haya una crítica que hacerle a Barcos. Vamos, tampoco es Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero Barcos, dentro de lo que puede hacer, lo hace bien. Y hasta hace más de lo que puede hacer. Y hace la función de volante, en realidad de media punta, mejor que quien debería ocupar ese espacio. Cuando entró Concha, Jairo Concha, antes no había nadie, pero vamos, Hernán Barcos es tremendo delantero. Sin él, yo no me imagino lo que sería el equipo de Bustos, ¿eh? Barcos era tan bueno que se habilitaba solo. Sí, viste esa jugada en la que quiere hacer un sombrero y no me acuerdo que la termina tocando para Rey Rodríguez, me parece, y luego se le devuelve. Sí. Acá en córner, pero vamos, como dice Manuel Flores, es un delantero mañoso. O sea, Barcos es el delantero central indiscutiblemente titular. Es que no hay más. O sea, no hay nadie que le pueda hacer mecha a Barcos, ni juntando a González Sánchez y a González Cela juntos, no hacen más que Barcos. No hacen más que Barcos. Es más, ahorita por la premura hemos salido sin mapa de calor. Pero si tuvieses el mapa de calor de Barcos, es que es bestial, hermano. Para ser un 9 de esa edad, es increíble. De verdad, es increíble. Yo me saco el sombrero por Hernán Barcos. Gratísima, gratísima incorporación que hemos tenido esta temporada. Prometemos el mapa de calor para la previa contra Binacional. Ahí sí. Sí, definitivamente. Ahí sí vamos a tenerlo. No, prometido, promesa. Yo sí me atrevería a decir que hoy día que no estuvo Farfán. Farfán a media caña, ojo, ¿eh? Ni a media caña. Porque hay que remarcarlo, porque si no ahorita creen que Farfán es el del Schalke y que Barcos es Raúl. No es. Pero Farfán a media caña. Y este Hernán Barcos, que también no es el mismo LDU, pero vamos, es Hernán Barcos, están parando todo el ataque de Alianza. Todo el ataque de Alianza pasa por ahí. Cuando entran de suplentes, van bien al ataque. Cuando Barcos es titular, hoy día fue pesado para los defensores de Cristal. Yo no recuerdo a Villalta y a González, digamos, neutralizando a Barcos en ningún momento. Y tuvo que salir ni González, tampoco, ¿no?, a Pretel, porque estuvo también en duelo con Pretel. ¿Tú lo viste? ¿Tú viste perder, digamos, en general, el duelo individual contra cada uno de ellos tres, o no? No, yo creo que Barcos, o sea, si ha tenido alguna que haya perdido, ya debe ser por desgaste físico, pero creo que las gana todas, y no es que las gana y ahí queda la jugada, o sea, siempre termina en un pase con un buen destino. Entonces, eso es lo que extrañábamos en un delantero, y lo extrañábamos incluso, te puedes remontar, no sé, que yo sea Maestri. Yo te hablaba que sean temas decentes, pero Maestri era otra cosa. Maestri ya era... Era alguien, mira, justo todavía a quien pertenecía Maestre, ¿no? Pero, date cuenta,
date cuenta la calidad de jugador que hemos traído. Y ojalá se quede un buen tiempo en Alianza por muchas cosas que te pueda aportar. De verdad, es un delantero el cual yo creo que sí tenemos el lujo de tenerlo, no solo por los pergaminos, sino por la calidad de persona que es y cómo es que ha logrado acoplarse al esquema mucho más rápido de lo que pensé. Yo pensé que le iba a costar porque no jugaba por un año. El fútbol peruano tampoco es el mejor, pero lo está Pero haciendo. este equipo contra el que nos hemos medido, sí es el mejor del fútbol peruano. Hoy en día, Ah, de todas maneras, Cristal, con diferencia incluso. con diferencia. Y aprobó con sobresaliente Barcos, ¿eh? O sea, para que nos demos una idea de la clase de delantero que es Hernán Barcos. Acá me habla Sebastián Alba de Benjamín Villalta. Y también Benjamín Villalta fue, o sea, tuvo un muy buen partido hoy día. Pero me parece mucho más por la precisión de pases, tanto cortos como en largo, que tuvo, más que por entradas ganadas. De hecho, solo tuvo un duelo aéreo. Lo ganó, sí, pero en duelos por a ras de piso tuvo 8 y ganó únicamente la mitad. Yo no he visto que Villalta lo haya anulado. Que sí tuvo un buen partido, por supuesto, pero no es que haya anulado a Barcos, no lo pudieron agarrar. Ni desde el delantero central. Ni de media punta cuando bajó. Me parece muy, muy bueno lo que hace el buen Barcos. En fin, ya antes de cerrar, ¿qué decir de Bustos, hombre? Porque, a ver, al inicio del programa sí, sigo asado, ¿va? Ojo. Sigo asado, solo que acá, como dije, es horario de protección a menor, no podemos desfasarnos, pero. ¿Qué podrías decir de Bustos ya en estos 5 partidos? ¿Tú ves mano de Bustos ahí? Y voy a agarrar los 5 partidos de Del Carpio, que siempre habla. Ya debería. A ver, el único partido que hemos ganado me parece que ha sido con Municipal y termina siendo un gol al minuto 80 y algo. Y nos está costando crear fútbol, nos está costando mantener un resultado, solidez defensiva en algunos sectores y replanteamientos. Que al comienzo replanteaba bien cuando en el banco estaba pues Barcos y Farfán. Entonces, Obvio. así es mucho más fácil replantear. Y con Cornejo también. Hoy en día ellos ya están en el primer equipo y se supone que tienes que sacar nuevas variantes. Y hoy por hoy no las estás demostrando. No sé si por terquedad, no sé qué cosa verá en los entrenamientos. De repente, pues en resistencia debe tener pues 3.000 Matsuda, Manzaneda. Entonces, yo no sé cuál sea el criterio. Me parece, desde mi punto, que no les alcanza. Y lo que está haciendo Bustos ahorita ya no se ve tan positivo. Ya el partido, como lo hemos perdido, es para criticarlo. Porque, como les dije, ¿no? Podemos perder un partido, pero por lo menos te das cuenta de que los jugadores tenían la piconería por perderla. Hoy no. El partido se terminó mucho antes, desde el arquero hasta el delantero Cela. Entonces, yo creo que ya Bustos se le tiene que tratar de otra manera y exigir más cosas porque entendemos que el plantel no se ha preparado para la primera división, pero ¿hasta cuándo vamos a decir eso? ¿Hasta cuándo vamos a decir no, que Alianza no entrenó, no, que Alianza no tuvo la pretemporada? Sí, pero ese rodaje lo ganas en estos partidos. Ya pasaron los partidos. El margen de error es mínimo y estás en Alianza. Entonces, ya tenemos que mirar con otros ojos y no es porque nos enseñemos con Bustos ni nada. Solo que hay que hacer respetar al equipo y hay jugadores que no lo están haciendo desde hace buen rato. Efectivamente, yo concuerdo contigo. Yo no lo quiero matar. A ver, sí, hoy día me queda la sensación de que el partido lo hemos perdido con mucho roche. El partido de hoy, lo decimos en la mañana, el equipo B de Cristal, que a Cristal le funciona todo, a Mosquera le funciona todo. Cada jugador que entra, así lo pongas en la otra banda, porque es más, Nilson Loyola jugó entre 5 y 10 minutos de lateral derecho, mientras Lora seguía jugando lateral izquierdo. Cristal le sale todo y a Alianza no le sale nada. Yo no voy a decir que esto es problema de Bustos porque claramente no lo es, pero Bustos sí debería
debería mostrar algo ahí, debería mostrar algo en el equipo, un atisbo de un mejor juego asociativo. Y yo de verdad he visto el mismo Alianza que se vio. A ver, no voy a empezar a remarcar cosas extrañas de Salas, ¿ya? Pero, digamos, en los mejores pasajes de la Alianza de Salas, Alianza tocaba y tocaba, y cuando no se podía, no quería pelotazo. ¿No es así? Bueno, hoy recurrimos al pelotazo, pero no fueron pases largos, o sea, eran pelotas a ver qué salía. Y ya esta falta de ideas, esta falta de claridad, sobre todo con los dos últimos entrenadores que hemos tenido, perdón, dos de los últimos, porque el último fue Ahmed, que son Pablo Bengoechea y Mario Salas, ya resulta cansino. Resulta ya aburrido y, o sea, fastidia sobre todo, a mí me fastidia sobre todo ver que lo que se empezó en las divisiones menores con Arakaki no se pueda plasmar en el primer equipo. Y yo quiero, a ver, no quiero que salga el primer inútil, porque ahí sí me lo voy con todo encima, que salga a decir que lo que vimos con Salas el año pasado era lo mismo que veía Arakaki en las divisiones menores, porque no era así. No era así. Empezaron a vender identidad histórica por doquier y ya vieron lo que pasó. Necesitamos empezar a jugar fútbol en serio. O sea, fútbol con variantes, fútbol de verdad, que no se quede falto de ideas en el minuto 50. Ya debería empezar a verse lo que hace Bustos en el equipo. No se está viendo. No se está viendo. Y bueno, ojalá contra Binacional, los siguientes rivales que son de mucho menor fuste que Cristal, que Huancayo, que Vallejo, empiece ya de una buena vez a encontrar esa asociación que tanto nos hace falta. En fin, por lo pronto, lo que podemos decir, y ya lo hemos hablado con Antenor aquí, lo hemos hablado con ustedes que están en los comentarios, parece como si la volante central, ante un rival de gran nivel, como lo es Sporting Cristal, no se encontrara. Parece como si estos tres volantes que habíamos, no alabado, pero sí remarcado en cuanto a virtudes en el partido pasado, contra un rival como este, no se puede dar. Muchos proponen un cambio de esquema, 4-2-3-1. 4-3-1-2 es un abuso. Mejor 4-2-3-1, que es algo que conoce el buen Carlos Bustos. Bueno, Rivadeneira y Aguilar en el primer equipo no deberían tener lugar. Y en fin, queda seguir. Esta derrota, de verdad, muy aparte de la coyuntura, ha sido bastante lamentable para mí, desde mi punto de vista. Lo van a leer en la crónica, van a tener la crónica hoy mismo, esperemos. Y nada, las apreciaciones finales las tendrán con el buen Antenor. Antenor, ¿qué toca la próxima fecha? La próxima fecha nos enfrentamos contra uno de los clubes del Presi, el club modelo deportivo binacional, con Arango, que la está descosiendo, pero tiene más noches que Batman, el muchacho. A ver, punto importante, en Alianza no va a estar la Cerda por suspensión, el tema de Aguilar tendría que ser un cambio de todas maneras, al igual que Rivadeneira. Y después probar opciones adelante. Yo creo que nos estamos ya quedando cortos repitiendo los mismos errores. Y aprendimos eso de 2020. De seguir en terquedades con planteamientos que no sirven. Entendemos que es la primera parte del torneo, pero ya es hora de corregirlo. Yo confío en que Bustos pueda ver esto. Que si no lo ve, ya saben más o menos por dónde atacar. Pero bueno, esperemos no depender de Farfanes, ni Cornejos, ni nada. Se supone que Alianza ha planificado el año. Si tanto nos vamos a adjudicar de que nos cuesta afrontar una liga por lo que hemos vivido, tenemos que también hacernos la idea que nosotros planificamos el torneo sin Farfán. Entonces, tiene que haber algún jugador que tome la batuta, o por lo menos que pueda ser alguien que sea influyente en el partido. Y no esperar a que... aparte de Barcos, ¿no? Claramente. Entonces, probemos. Probemos y nada.
para agradecerle a la gente también que se ha conectado a YouTube, a Leonardo de la Torre, a Warner Rodrigo, Juan José Agüero, y a todos los que han estado acompañándonos ahí. Saben que nos pueden escuchar en Facebook, en YouTube, en Spotify, en Instagram, y Facebook nos encuentra como El Blog Íntimo, en Twitter como El Blog Íntimo Evi, y el programa lo pueden escuchar cuando quieran, pueden irse a trabajar, pueden ir a no sé, a manejar bicicleta, donde quieran, y lo escuchan en vivo, en HD, como todos los hinchas queremos. Sé que ha sido un día muy pesado, y van a hablarlos todos, desde hinchas negativos que puedan haber de Cristal, de la U, de pseudos periodistas que hacen una metida de pata total y luego piden disculpas en redes, asumiendo de que fue un error del momento, pero cuando le embarras, busca salir del fango. Un abrazo para ti. Pero bueno, nosotros somos Alianza, estamos para preocuparnos en nosotros, ya bastante hemos tenido dándole cuerda a muchos equipos que realmente tienen sus propios problemas. No están a la altura. No están a la altura, y creo que demostremos nuestra grandeza siendo buenas personas, actuando como tiene que ser, demostrando lo que se tenga que demostrar y ganando lo que tengamos que ganar. Arriba Alianza. Ay, 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 Antenor al Congreso. Bueno, sí, después de este gran mensaje de Antenor, que de verdad me sumo a lo que él dice, vamos a ver un montón de periodistas de cartón. Hoy día Mosquera en conferencia de prensa los, no quiero decir que los fulminó, porque no fue tan directo, pero sí habló de ellos. Ahora saben que existimos, saben que hay gente que está en contra de las idioteces que hacen. Estaremos vigilantes siempre con los periodistas y sobre todo con nuestro amado Alianza Lima. Como ya saben, pueden escucharnos y seguirnos en todas las redes. La crónica la tienen hoy o mañana, temprano, porque se toman un café leyendo. Las cositas hermosas que tengo que decir de los pingüinos que llevan nuestra camiseta. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias, muchachos. A la cuenta de tres, Antenor. 1, 2, 3. Arriba, Alianza.